tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana una servidora, Edith Febles. Yo me siento muy contenta de poder acompañarles a todos los que están a través de Teleradio América, Canal 12. Según la señal de cable que ustedes tengan y también a la gente que está mirando a esta hora Televisión Dominicana. Y Televisión Dominicana llegando a todos los Estados Unidos, a Canadá, a muchísimas islas del Caribe, a todos los abonados. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de conversar con ustedes. Por supuesto, a los que están en transmisión diferida en cualesquiera de nuestras redes, gracias por estar cada mañana. Les invitamos a suscribirse y a compartir este contenido. Gracias de corazón. Bueno, hoy tenemos muchísimas informaciones. Hemos estado mirando un informe completo de los resultados electorales en República Dominicana, las elecciones del día 18. Esos resultados dejan de alguna manera pistas de lo que podría ser el proceso electoral de mayo. Evidentemente, yo creo que sirven como un material invaluable para los partidos políticos para verificar cuál es su situación. Hubo una gran abstención, eso es un factor que digamos que es clave de este proceso. No obstante, no es tan grave como se había dicho. Hay gente que habló de un 70%, de hecho se lo plantearon al presidente de esa manera. La abstención es poco más del 50%, y en el caso de los de las elecciones en los distritos municipales es menos del 50%, porque votaron el 58% de las personas que estaban habilitadas para votar. No es tampoco no tiene un gran desencuentro con las estadísticas anteriores. Hoy la vamos a ver. Vamos a ver algunas situaciones particulares en comunidades donde solo un voto marcó la diferencia. Y hay otras comunidades donde hay un empate técnico prácticamente. Tendrán que verificar los votos observados, los votos nulos y todo eso. Y concluido el proceso, es que podrán decir dónde y quién se queda ganando la posición de la que se trate. O sea que fueron muy reñidas en algunos lugares. Pero la mayor parte de los lugares, la verdad es que fue una distancia, en algunos casos, de 70, 60%, 58% por ejemplo en Santiago, respecto a todo el resto de los partidos políticos. Eso es una cosa verdaderamente clara. Nadie ha salido a decir, por ejemplo, que se trató de un fraude, que hubo que aquello que se había dicho que se iba a realizar, un sabotaje, se realizó. Los partidos dicen, bueno, que no fueron a votar. Yo veo, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que deja unas lecciones al gobierno, me imagino que también al partido, como le decía uno de sus miembros, que se retiraba de trabajar dentro de la organización, diciendo que, óiganme, señores, aquí hay que revisarse. Bueno, pues esos datos nos permiten ir mirando también cuáles son las organizaciones que subieron, organizaciones que fueron sorpresivas, que son sorpresas, pero porque van aliadas, obviamente. En esos datos que hemos estado verificando, por ejemplo, el partido Fuerza del Pueblo le va mejor cuando evaluamos el universo de votantes y no necesariamente las posiciones que tiene, porque las posiciones que tiene son 6 alcaldes y 10 distritos municipales, pero los alcaldes son de municipios que ninguno es cabecera, de alcaldías muy pequeñitas donde ha ganado la Fuerza del Pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana sale con una mejor votación, la Fuerza del Pueblo no sale tan bajita como se ve en los resultados por obtención de alcalde, gente que sorprende como Justicia Social. O sea que hay muchos elementos que se pueden estar evaluando y yo sé que es importante ese tipo de conversación. También vamos a ver otras situaciones. Hoy quisiera segmentar porque tengo digamos que una mirada sobre diferentes aspectos. En las últimas horas ha circulado en redes sociales un audio y hay una cuestión ahora con la tecnología y la gente dice, ese es fulano. Pues han dicho que esta persona que usted va a escuchar es brevemente, no lo vamos a poner entero porque menciona más veces al diablo, como dice, como del sur, dice que son traicioneros por la espalda. Y yo cuando escuché espalda y cuando escuché algunas palabras como que había ese de más, dije, no creo que sea Hanoi, porque Hanoi no puntualiza tanto la R, o sea, ella es del sur, es de San Juan de la Maguana. Ustedes saben que el Hanoi, que es la candidata, era la candidata a la alcaldía, nueva vez, esta vez ella iba por el PRM,
había sido alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana varias veces, después aspiró por la Fuerza del Pueblo y después se pasó al Partido Revolucionario Moderno. Después de una dinastía de 5 períodos gobernando la alcaldía de San Juan de la Maguana, Hanoi pierde las elecciones. Y entonces circula un audio que eso está en todos los portales, todo el mundo lo ha escuchado. Yo conversé con Hanoi y quiero decirle lo que me dijo Hanoi porque le pregunté, pero escucharemos brevemente. Esta no es Hanoi, esto no es Hanoi. Me imagino que es un performance, algo que alguien que dijo, esa es la voz de Hanoi, pero el audio que tengo, creo que no tiene fotografía el audio que tengo, ¿verdad? El audio que tengo no va a tener foto porque no es la voz de Hanoi. O sea, esa es Hanoi, esa fotografía, pero el audio no es Hanoi. Y solo voy a poner un pedacito para que la gente que ha escuchado el audio sepa de qué va, porque no lo voy a poner completo, ya que ya ustedes saben, se va como así, básicamente diciéndole maldiciones a ese pueblo malagradecido, maldito, y de todo eso, pero que Hanoi no puntualiza tanto esa R. Me sonaba raro y de hecho me ha confirmado, y tengo el verdadero audio de Hanoi, así que escuchemos primero un poquito del audio falso. Gente que aquí en este pueblo del diablo, que no haga nada, que deje este pueblo del diablo, que el diablo se lo lleve. Lo que es Juan de Herrera y San Juan de la Maguana, que no haga nada el presidente, que deje que el pueblo, que se lleve el diablo, a esta maldita gente del diablo traicionera de aquí. Entonces, bueno, por ahí siguió el diablo, rey, todo eso, y el diablo, y cada vez que decía y le insultaba al candidato ganador, entonces yo dije, será Hanoi. O sea, ¿por qué la gente se enoja? Puede tener un tono parecido, pero no me parecía, no creí que fuera Hanoi. Ese es el audio que circula, mucha gente está diciendo, y le ponen la fotografía de la alcaldesa, que es Hanoi, que el diablo se lleve a todo porque no votaron por ella, y bueno, después muchísimas cosas, que haga leer en el mercado. Yo le con Hanoi dice que no, y en cambio, Hanoi sí tiene este audio que ustedes van a escuchar. Vamos a escuchar a la verdadera Hanoi, qué fue lo que dijo. Mis queridos amigos, hermanos, mis adorados todos, me quiero dirigir a ustedes porque la verdad es que hay muchas conjeturas. Lo primero es que el lunes amanecí normal, llamando al hombre del combustible que no había ido a despachar los camiones, recibiendo personas que estaban muy tristes y yo tranquila, agarrada de Dios, convencida de que en mí todo obra para bien. Nada me pasa por casualidad, no es la primera vez y yo sé que todo obra para bien. Agradecida de Dios, agradecida de la gente, de los que lo hicieron bien y de aquellos que lo hicieron mal. Solamente les digo que mi corazón está siempre dispuesto para servirle a este pueblo, siempre estará día y noche, no importa quién y cuándo, estoy para servirles. Le deseo lo mejor a las nuevas autoridades y les pido a todos, por favor, que actuemos siempre con mucha madurez, que entendamos que vivimos todos en este bello lugar que se llama San Juan de la Maguana, que quiero un pueblo alegre, un pueblo humilde, sencillo, trabajador, lleno de buenas prácticas. Diferente al que le atribuyen, ella está diciendo, este es mi pueblo, aquí somos todos parte, incluso ella felicita al nuevo alcalde, reconoce que ha ganado ese nuevo alcalde, habla del amor por su pueblo, habla de lo bien que le va con su pueblo, habla de la esperanza de su pueblo, no habla así como se escuchó en ese audio, ¿cómo era que se escuchaba, señor director? Se escuchaba en este tono, muy enojado. Esta maldita gente del diablo traicionera de aquí en San Juan del Maguana. Eso no es, o sea, esa no es ella. Por eso le hizo el pito, pare, no es Hanoi. Para que la gente sepa, no es Hanoi. Ahora, hay un candidato, me decían que era un candidato, pero a raíz de que no he podido verificar con él que se trata de él, he quitado su nombre e incluso la localidad, aunque yo me imagino que la mayor parte de la gente lo sabe. Y lo pongo porque yo sé que hay muchas personas que viven esta situación, son las deudas. Hay gente que se queda con muchas deudas que va de candidato y esto tiene que ver con el clientelismo político. Yo recuerdo que soy amiga de una persona que quiso aspirar a una posición una vez
Y la familia me decía, y Edith, habla con él, habla, dile, porque por favor, ya nosotros no tenemos más que perder, hemos invertido todo en los procesos electorales. La gente gasta dinero pensando que va a llegar, y es una lucha muchas veces desigual, porque hay dinero de todo tipo que entra en las campañas electorales. Entonces este muchacho se queja, un muchacho joven, que si es él realmente, yo hasta lo invito para conversar un poquito, que no se sienta tan deprimido, ¿cierto?, que va a tener que pagar una deuda. Oigan lo que le pasó. Ese muchacho compró 100 desayunos y votaron 10 gente por él. O sea, esa mañana 100 gente desayunaron con él y 10 votaron. Y él habló, mandó un audio que no parece que sea al pueblo dominicano, por eso no lo digo, sino como a alguien suyo, y ese alguien mandó el audio, y ya está su fotografía, su localidad y todo, como si él, a mí no me parece que él se estaba dirigiendo al pueblo dominicano, sino a un amigo diciéndole sus preocupaciones. Entonces, en virtud de eso, odio el nombre suyo, también la fotografía, la localidad donde es. Y si él me está mirando y a escucharme, a mí me gustaría invitarlo, ¿cómo no?, para hablar un poquito y que le dé esas lecciones a nuevos jóvenes que van entrando en la política. Escuchemos su queja o parte de su queja, porque solo he puesto parte. ¿Cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? Ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe. Pero nada, para adelante. Aquella persona que me tomaron el dinero en una forma de burla, tomaron el dinero diciendo que iban a votar por mí, el Señor se lo multiplique, porque no es posible que un candidato como yo, con tanta propuesta buena, dando lo mejor de mí. El día de los votos di yo más de 100 desayunos, gente que no se va a desayunar, me decía, para el desayuno voy a votar por ti, repartí más de 60,000 pesos ese día, ahora me quedo yo con una deuda de todo el largo. Compró unos 100 picapollos y votaron por él 10 personas. La gente hace eso. Incluso me dicen de algunas personas que sacaron copia de cédula y vendían una cédula, vendían dos cédulas y tenían una tercera. Bueno, ustedes vieron que el expresidente dijo, yo tengo una cédula en mi casa, o sea, porque iba a votar. O sea, yo puedo tener dos cédulas en un momento determinado porque la Junta Central Electoral te otorga esas cédulas. Entonces hubo gente que hizo ese tipo de negocio. Es muy triste y es muy duro. La verdad es que yo no había pensado, y ayer me habló una persona que conoce a los candidatos, a cómo opera la política, en esos tipos de puntos que uno no piensa, de la cantidad de gente que sacrifica sus recursos mismos, su dinero, se endeuda. Pero eso también tiene un costo para la política, porque después, ¿cómo lo vas a obtener? El salario de un regidor no paga eso, el salario de un alcalde no paga eso, el salario no lo paga. Y es como usted dice, las campañas electorales cuestan mucho más dinero que el que al final va a obtener la gente cuando llega a esos puestos sin comerse una menta. Se pone a trabajar y lo va entrando en una cuenta y al final ganó menos sin comerse una menta que lo que gasta. Entonces, por eso todo se vuelve clientelar. Por eso es una trampa, de verdad que es una trampa. Y los partidos políticos, si quieren favorecer la participación de la juventud, de la gente nueva, si nosotros queremos adecentar la política, vamos a tener que pensar en nuevas maneras y vamos a tener que pensar en votar por gente que no necesariamente nos compren desayuno o no den nada o nos paguen unos 500 o 2,000 pesos. La OEA ayer manifestaba su preocupación por la compra de cédulas, me hablan de lugares donde se establecieron oficinas cerca de puntos de votación, diciendo a la gente quiere dinero. Yo tengo un audio de una joven que dice, ay hombre, ya se acabó el dinero, que fue una amiga mía a votar ahí, una maestra, y me dice, oye, di, esa joven se estaba quedando porque llegó a una de esas casetas que instalaron prácticamente y ya no había dinero, ahí estaba repartiendo dinero. Y entonces, eso es un sistema que se ha vuelto en una trampa para los propios partidos políticos. Y por demás, es bueno hablarlo para que en las elecciones de mayo próximo nosotros no sea tan desvergonzado, que no se permita instalar puntos o casetas los partidos políticos en los entornos de los colegios, porque le dicen, te pagaron, ¿por quién votaste? ¿Tienes regidor? ¿Cómo va? Hay un acoso, hay una fuñenda, hay una... Dejen a uno respirar, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa. Yo sé que el audio de Hanoi no es de Hanoi, ahí le puse el verdadero audio de Hanoi, también la del joven que lamentablemente pagó 100 desayunos y le votaron 10. Eso le pasa a muchos. Nosotros tenemos más en este programa esta mañana comenzando, esto ha sido apenas comenzando, vamos a ver luego algunos resultados electorales en diferentes demarcaciones y tenemos otros asuntos que atender. Así que, señor director, todo suyo.